Bienvenido de nuevo. Cuando estés listo para llevar a cabo otra misión, ve a visitar a Madame Pomarino a su carreta. Esa de ahí es la casa de Doña Angustias. Debes conseguir las llaves de las puertas que conducen al desván, donde están encerrados los chicos. Las llaves las conseguirás realizando las actividades y los juegos o sobreviviendo a los peligros ocultos y aventuras de la isla. Querida Bola, querido Cristal, no dejes ahora de trabajar. ¡Oh! ¡Esto es como un dolor de cabeza! Pobre Alberto, todos hemos sabido siempre que era un cerebrito, pero esto es demasiado. Tienes que ayudarle. Veamos cómo en las cartas. Para empezar tu misión, elige una carta. Comienza la prueba en el lugar donde se hila, donde la araña mantiene a todos sus insectos en fila. Tienes que alimentar a 3 arañas. Ya sabes la comida. Enhorabuena, lo has vuelto a hacer igual que la última vez. Doña Angustias y sus insectos creen que no eres muy bueno en ortografía. ¿Quieres que les demostremos lo equivocados que están? ¡Tardas! Si tardas mucho en hacer las pócimas, se calientan demasiado y sale humo. ¡Tardas! ¡Fantasmas! ¡Se oye en toda la isla! ¡Eco! ¡Eco!
Examina la prueba en la antigua y enmohecida cripta y acuérdate de que la lupa te puede dar alguna pista. Tienes que descubrir 3 momias. ¿Te gusta este sitio? Es muy tranquilo, muy oscuro y muy histórico. Emparéjala sin perder de vista a los malos espíritus. Parece que las losas que quedan no pueden emparejarse. Creo que nos hemos quedado atascados. Vamos a intentar desenterrar a otra momia. Parece que las losas que quedan no pueden emparejarse. Creo que nos hemos quedado atascados. Vamos a intentar desenterrar a otra momia. Thank you.
Busca dos losas que estén relacionadas. Haz clic en cada una de ellas para comprobar si efectivamente forman una pareja relacionada. En ese caso, las dos losas desaparecerán. Sigue así hasta que completes la partida. Si necesitas ayuda, para. Haz clic en la lupa y a continuación en la losa para obtener información. Ah, por cierto, ¿te acuerdas de los espíritus? Aquí existen esas reglas tan fastidiosas. Solo puedes hacer clic en las losas que no estén cubiertas por otras. Y por si fuera poco, cada losa debe tener, por lo menos, dos lados libres. Thank you.
encantada de que el destino te haya elegido a ti. Con tu inteligencia y mis poderes, conseguiremos que esos chicos regresen pronto. Un problema menos. Elige otra carta. Para empezar tu misión, elige una carta. Comienza la prueba en el lugar donde se hila, donde la araña mantiene a todos sus insectos en fila. Tienes que alimentar a 3 arañas. Bienvenido de nuevo a la prueba de ortografía de la araña. Mira bien lo que haces, porque esos gusanos pueden ser muy fastidiosos. ¡Risa! Doña Angustias apagó la risa de los chicos. ¡Risa! ¡Favorito de Doña Angustias! ¡Mal! M-A-L ¡Mal! Para terminar esta misión, tienes que echarle coraje. Pues debes salvar a una rana con un poco de brebaje. Tienes que salvar a un príncipe. Puedes hacer que la rana se convierta de nuevo en príncipe elaborando una poción mágica. Tienes que hacerlo deprisa, pues Doña Angustias puede presentarse en cualquier momento. What?
ingredientes tienen que estar separados. Te doy una idea. O pruebas con un ingrediente distinto o pruebas con otro caldero. ¡Fantástico! Ahora me encuentro mejor. Date prisa. Haz otra poción. Los ingredientes tienen que estar separados. Te doy una idea. O pruebas con un ingrediente distinto o pruebas con otro caldero. ¡Santo Dios! ¡Ya casi lo has conseguido! Pronto me libraré de estas horribles verrugas. Si haces una mezcla más, recuperaré mi original encanto. Vaya, sospecho que no puedes mezclar ingredientes distintos en el mismo caldero. ¡Prueba otra vez! ¡Lo conseguiste! ¡Has roto el hechizo! ¡Vuelvo a ser un príncipe! Y muy guapo, por cierto. Te aseguro que eres muy inteligente. Recuérdame que te nombre matemático real. Me vuelvo al castillo antes de que venga Doña Angustias, tan fea. Quizá me mojaré, también me empaparé. Los problemas se multiplican. Sigue, elige otra carta. ¿Coge una carta? Cualquier carta. Comienza esta nueva misión donde las plantas crecen un montón. Vete al huerto y ten cuidado con ese bicho que llaman pulgón. Tienes que recoger 3 cosechas. De mi abuelo había tomate. ¡Ah! ¡Eres tú! Echas de menos nuestro magnífico vivero, ¿eh? Haz clic en el semillero para empezar a plantar. Suficiente. Inténtalo otra vez. La cantidad no es suficiente. Inténtalo otra vez. La cantidad no es suficiente. Inténtalo otra vez. La cantidad no es suficiente. Inténtalo otra vez. Enhorabuena, has conseguido el objetivo. Thank you.
Enhorabuena, has conseguido el objetivo. Termina la prueba en la antigua y enmohecida cripta. Y acuérdate de que la lupa te puede dar alguna pista. Tienes que descubrir 3 momias. Y a su derecha, la antigua Babilonia. A su izquierda, la China milenaria. Haz clic en las losas en el orden correcto y pronto habrás terminado con tu trabajo de limpieza. Thank you.
Parece que las losas que quedan no pueden emparejarse. Creo que nos hemos quedado atascados. Vamos a intentar desenterrar a otra momia. ¿Has pensado alguna vez en dedicarte a la quiromancia? Se necesita tener ciertas dotes, ya sabes. Veo que no quieres abandonar, ¿eh? Te tendré que encargar de este asunto personalmente. ¡Oh, Alberto! Como Einstein. Coge la última carta y su talento estará a salvo. Elige una carta. Te dirá dónde empieza tu misión. Comienza la prueba en el lugar donde se hila, donde la araña mantiene a todos sus insectos en fila. Tienes que alimentar a 3 arañas. ¿Conseguido lo que esperabas del juego de la araña? ¿O es que te ha enviado Madame Pomarino? Bueno, mejor me callo, porque parece que no está de muy buen humor.
piensa que esos insectos son tan cariñosos y tan adorables. ¡Oye! ¡Nosotras parecemos eso! ¡Vi! Ayer vi a los insectos morados del pozo. ¡Vi! Notas en un sobre. ¡Sobre! Termina la prueba en la antigua y enmohecida cripta. Y acuérdate de que la lupa te puede dar alguna pista. Tienes que descubrir 3 momias. ¿Crees que eres muy bueno con mis pequeños juegos, eh? Todavía no has visto nada. Empareja las losas que estén relacionadas hasta que desaparezcan todas. Cuando termines, podremos ir a comer camello en Pepitoria.
Parece que las losas que quedan no pueden emparejarse. Creo que nos hemos quedado atascados. Vamos a intentar desenterrar a otra momia. Parece que las losas que quedan no pueden
Quizá me mojaré, también me empaparé. Un compás, una calculadora, un ábaco y unas gafas. Ah, calculo que esta criatura con cerebro viscoso es un genio de las matemáticas. Bueno, bien, estoy segura de que su número viene en mi libro de hechizo. Veamos... ¡Ah, sí! ¡La fórmula perfecta! Se empieza con un cero y se le añade... Se divide por tres y se multiplica por dos. A continuación, se alinea los dígitos una fila tras otra. Un toque de polvo mágico y dejar reposar. Restar, dividir, agitar una fracción de tiempo. El poder de las matemáticas empieza a hacer efecto. Ya tenemos la respuesta. Nuestro Albertito de siempre.